ese sábado. Buenos días desde la ruta. Hoy nos dirigimos a Bayona. Amanecimos en el camping de Toulouse. Hemos parado de desayunar por el camino. Ha estado muy rico. Me he comido un bocadillo de esos que solo encuentras en casa. No le ponen pan con tomate. Nada. Pero hacía un frío en ese bar. O sea, hacía un frío. No sé si estaba más frío. Está fresco afuera, pero no sé si hay más frío afuera o que dentro. Dentro. Pues bueno, total. Hemos desayunado allí y ahora nos vamos para Bayona. Estamos pensando en parar en algún lugar por el camino. Tal vez a un pueblo que viene ahora, que se llama Auch. Pero acabamos de ver que el año que viene tengo un evento confirmado aquí, así que dijimos, pues vamos a venir el año que viene a este pueblo. Así que nada, seguimos para Bayona, igual paramos en algún lugar por el camino. Hemos tomado la vía sin peaje, porque realmente como no somos de correr mucho... Pues hemos decidido ir sin peaje porque no nos sale cuenta. Y preferimos parar de vez en cuando. Así que, pues esto. Seguimos para Bayona. Hace un día, como veis, nublado, pero bueno, está bien. No hace tanto calor, la verdad. Ayer Toulouse nos gustó mucho, excepto la ubicación del camping, que era un poco pues, complicado de llegar y tal. Pero hay más campings. Hay más campings, sí. La próxima vez miraremos otro. Cuando volvamos a Toulouse, nada, pronto creo, ya veremos sí. Otro camping, a ver qué tal. Y os iremos mostrando, vamos a ser guías de viajes de campings y podréis pues esto, ir escogiendo en función de nuestras recomendaciones. Influencers de campings. Camping influencer. Ouch. Acabamos de llegar a Bayona, después de muchas horas de carretera porque paramos muy a menudo. Está lloviendo, supongo que será cosas de estar en el País Vasco. No vamos preparados para eso, o sea, manga corta, Ana va con su vestido espectacular de florecitas y Martí lleva un jersey. Sí, Martí lleva más cosas que nosotros, ¿eh? O sea, yo salí de casa con una toalla y dos camisetas, Ana con 7 u 8 vestidos, pero Martí con 20 pantalones, 15 camisetas y 10 complementos. Es que es un figurín. Desde que salen las fotos que le gusta el tema del modelaje y las tiendas de ropa nos envían corazoncitos, que nada, él pues le gusta pimpollarse porque se sabe lindo, se sabe bonito. ¿Ves? Muéstrales el vestido de flores. Y bueno, pues esto, estamos en Bayona, al lado de Biarritz. Muy bien, no sé la diferencia entre Bayona y Biarritz. Si alguien la conoce, avisadme, no lo pienso buscar en Wikipedia. Cosas. Bueno, aquí hablan francés. Todavía estaba aquí una gente gritándose en francés. Y bueno, vamos a buscar una cafetería que creo que ya la hemos encontrado para trabajar un poco, hacer un poco de, no sé, cosas. No, parece que no le ha gustado a Ana esta. Vamos a ver otra. ¿Allí? Es que no es que llueva, es que hace como nada, unas gotas súper, 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 súper pequeñitas. Son como gotas atómicas. Como niebla, como si fuera niebla y te empape. Como si sudaras casi.
Sí. Pues bueno, aquí hemos encontrado un bar que se llama Le Duban. Vamos a ver qué tal este. El bar está cerrado. Mira allí, cruzamos el río por allí. Allí. Aquí, mole. Sí. Salón de té, pastissería, ¿qué més? Chocolatería. Estava tancat, això. Està tancat, amor. Se fermé. Se fermé. Que fred. ¿Le sirvo, señorita? Hoy tenemos hola tú. Un jus de tox que es bon como la vie même. Se marche bien por la diurité y por aller au vin. El croissant de Pompidou. Un jus pour poulet. Un jus, monsieur poulet. Le monsieur poulet, il vend un peu de jus d'orange. Est-ce que tu vends un peu de jus d'orange? Mais oui, un croissant. Mais oui. No, ya no. Sí, yo sí, Martín. Estira por. Sí. Super. Oui, je suis un petit garçon qui danse. Oui. Oui. Bonjour. Ya paró de llover y nos vamos. Estamos en esta cafetería super guay. Con motivos de playa. Muéstralo, muéstralo el unicornio que no pinta nada. Sembla que parece que es carnaval. ¿Qué te parece el desfile? Corto. Me dice que es carnaval o que nos estamos perdiendo algo. Bonjour, mademoiselle. Buenos días. Buenos días, ¿dónde estamos? En San Juan de Luz. En San Juan de Luz, en Francia. Este es el camping donde amanecemos. Congelados. Con frío, está súper fresquito aquí. Buenos días, estamos en San Juan de Luz, un poco al norte del País Vasco, en Francia, y estamos ya a punto de salir para San Sebastián y Bilbao. Ya nos vamos del camping, nos vamos a desayunar alguna cosa. Bueno, aquí en el camping estuvimos muy bien. No hay mucha gente, pero está súper fresquito, o sea, está súper bien comparado con otros lugares. Algunos campistas dirían que jubilados, que es como mi plan perfecto. Y bueno, nos vamos para allí.
Que guapo! Sí, sí, guapo tú. Hola, estamos en San Sebastián. Hoy dormimos aquí al lado y dijimos de venir pues esto, a visitar la ciudad. Estábamos dándonos el paseo por aquí, por la rambla donde estamos ahora, llegando a la playa de la Concha, donde grabamos el vídeo La Playa, esa canción tan conocida de La Oreja de Van Gogh. Y de repente en la segunda toma de la canción viene un señor de la Bretaña francesa. Y dice, ¿puedo tocar contigo? En inglés. Y digo, sí, claro, podemos tocar algo, algún estándar de jazz o así. Nada, se saca el saxofón, un saxofón soprano, y estamos allí pues, los dos tocando. Y un montón de gente por ahí. Estuvo súper divertido. Con la anécdota, diríamos, del día, de lo que va de día. Y ahora vamos a comer porque aquí hay un pollito. Antes era un pollito, ahora es más bien un koala que tiene hambre. Así que, Martí, aquí a la tele. Que igual es una ciudad muy, muy chula y la parte toda esta de la playa de la Concha, lo que une las dos playas, pues está muy, es muy peatonal y está genial. Los perros incluso, echamos de falta a Nina, los perros van sin correa. Porque como no hay coches, pues no pasa nada. ¿Comemos aquí? Ah, vale. Buenos días, estamos en Huesca, camino a casa. Ayer nos grabé mucho y es que fuimos un poco escopeteados. O sea, estuvimos primero en San Sebastián y luego íbamos para Bilbao. El evento era en un salón de interiorismo. Hay aquí un montón de chicos, de niños que piensan, mira el youtuber ese mayorcito. Bueno, tal, el evento era en una sala en el centro de Bilbao, de estas que se alquilan para eventos, ¿vale? Entonces eran tres compañías,
una de Barcelona, otra de Pamplona y otra de Americana, pero bueno, que tenía gente responsable en Barcelona, que venían a hacer sus exposiciones, tema luces, tema interruptores y tema mobiliario e interiorismo. Entonces, hicimos el evento del plan, pues yo estuve tocando, tocando temazos, tocando cosas más tranquilas, arranqué con un poco de jazz al principio y estuvo muy guay, o sea, de pequeñito, pero siempre da mucho gusto tocar en estos lugares más íntimos. Pero el tema es que esto era en la planta baja de un edificio pues bastante histórico de Bilbao, o sea, allí en el casco antiguo. Y de repente llevamos 15 minutos y se aparece la policía. Y buah, estaba tocando justo al lado de la puerta. Se aparece la policía, la, digamos, la que nos contrataba a todos, sale afuera, se pone a hablar con ellos, yo paro el saxo, bajo la música. Pensaba que la música tal vez estaba fuerte, pero luego cuando salí afuera realmente no se escuchaba nada con el ruido de los coches, nada se escuchaba afuera. Y digo, guau, qué raro. Total, están 15 minutos hablando fuera, yo mientras me tomo mi cervecita, y entra la chica, Emily, y nos dice, no, nada, que se ve que no podemos tener música en directo. Pero les he dicho que me da igual, que me multen. Les doy su pasaporte y seguimos la fiesta. Total, digo, bueno, vale, yo soy un mandado. Seguimos la fiesta. Vamos tocando, pim, pam, pim, pam. Y de repente, como os dije, estaba tocando justo al lado de la puerta, ¿vale? La puerta estaba abierta. Una chica afuera, que me ha mojado, que me ha mojado. Total, era el vecino de arriba, que se había quejado por ruido, parece ser, y había tirado un cubo de agua abajo. Pero es que no había ruido, era el típico vecino tocapelotas. Y esto estamos hablando que eran las 7 u 8 de la tarde, ¿eh? O sea, pleno bullicio en Bilbao. Así que nada, ahí estamos. La fiesta siguió, evidentemente, seguimos hasta las 10, súper divertidos, cada vez con más ganas. Y nada, estuvo guay. La policía volvió a pasar, simplemente paramos un momento, pero la fiesta siguió. No penséis que era una fiesta tipo discoteca, ¿eh? Realmente era casi una amenización, porque la gente podía hablar, este era el punto. Yo tocaba, tenía mis momentos, pero la gente hablaba, era más bien networking. Pero a todo esto, yo quiero tirar una reflexión, ¿no? Que me encuentro mucho, y esto pasa un montón en Tarragona, una ciudad donde viví bastantes años, pasaba mucho, pasa en Barcelona, pasa como veo en Bilbao, y se ve que si tú pones un DJ no hay problema, o sea, tú le puedes poner mientras no te pases de decibelios. Ahora, la que tengas a alguien en directo, bien sea saxonara tocando el saxo o bien sea el Pepito de los Palotes tocando la claca, tienes que pedir un permiso especial. Y esto me parece tan irresponsable por el ayuntamiento, que siempre tiene su wow, Ministerio de Cultura, no te lo pierdas. Irresponsable por esta gente. Luego, que desprecio hacia la cultura en general, porque seguramente si ponías una performance de un pintor que se inspira con la música, aunque sea de Spotify, te dicen, no, alerta, para, que estáis aquí haciendo una exhibición, lo que sea. Es que por, primero que por todo quieren cobrarte, que vale, lo entiendo. Luego que todo lo quieren limitar, es que da un poco de vergüenza, ¿sabes? Y seguramente manda un gobierno de izquierdas allí en Bilbao, que no lo sé. Y luego encima, la furgoneta, porque llegamos en la camper, la furgoneta no se podía quedar más de 2 horas estacionada en la misma zona azul. Así que volvimos a las 2 horas, volvimos a poner moneda y dice, no, tiene que transcurrir 1 hora hasta que no sé qué. Bueno, vale, Ana se estuvo esperando allí. Gracias, Ana, por grabarme y por todo. Martí también estuvo allí al frente del cañón con Bob. Este es Bob. Y total, esto que se va en un momentito y vienen y nos ponen la multa. Así que bueno, nada, tuvimos que pagar la multa. Fue un evento un poco accidentado. Pero bueno, son anécdotas que quedan para el blog. Así que, Martí, cuéntales algo. Diles algo. Diles, ahora estoy en Huesca. ¿Dónde estamos? En Huesca. ¿Y dónde vamos? ¡Para casa! ¡Qué bien! Sí, estoy súper contento, por fin. ¡Por fin! Bueno, y aquí finaliza el vlog. Espero que os haya gustado y seguimos la semana que viene con más y mejores novedades sobre la vida de saxonara y su familia increíble. ¡Chao!